Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fer, ¿vale? Sí, así es, lamentablemente, conmoción en Cutralcó, fue en la zona del Basural, al sur de la ciudad de Cutralcó, está bastante alejado esa zona, pero la gente que hace las clasificaciones, que suele una manera de trabajar ahí en la zona, encontró una bolsa de nylon a este feto. Las personas que lo encontraron, por la cuestión de tamaño, decían más o menos entre unos 5 y 6 meses de gestación, pero bueno, eso lo sabremos más adelante de manera oficial cuando la fiscalía o la justicia, bueno, determine cómo, de qué se trata, ¿no? Porque fue derivado hacia la morgue de aquí de Neuquén Capital. Esto fue en el vertedero o cerquita del vertedero municipal de residuos, ¿no? Porque la otra vez en Chipoleti había sido en el patio de una casa. Claro, esto fue ubicado a unos 400, 500 metros aproximadamente de la planta de residuos. Es un sector, digamos, por fuera, pero del basural contiguo. Está muy pegadito ahí, donde hay gente siempre, digamos, a la mañana muy temprano, trabajando, seleccionando, que son los que hacen las recicladoras y demás. Bueno, estaban ahí y ahí encontraron esta bolsa de nylon con esto, ¿no? Con un feto ahí en el basural en la zona sur de Cutralcó. Bueno, supera esto, ¿no? La crónica policial, Dani, porque uno se pregunta, es un hecho doloroso, indignante, ¿por dónde pasa? ¿Por una problemática social? ¿Por la falta de cuidados? Realmente uno no encuentra respuestas. Claro, hoy desde la fiscalía nosotros nos comunicamos para ver si ya tenían información forense, ¿no? Del cuerpo médico forense. Nos dijeron que estaban trabajando en esa temática y bueno, están puntualmente determinando el periodo gestacional y si el deceso fue causado por aborto inducido o provocado, ¿no? O autoprovocado. Muy doloroso. Dani, mil gracias por la información y bueno, por supuesto todos consternados con este tema. Gracias, buenas noches. Buenas noches.